Buenísimos días con mi café mañanero. No sabéis el sueño que tengo. Es decir, que no sé por qué no tengo tan mala cara. Pero me estoy muriendo de sueño por dentro. Son las, bueno, a las 8. Pero me he despertado a las 7 y media porque ahora tengo un evento de una marcaza que es Lululemon. Que es como mítica marca que tiene como todas las it-girl que me flipan de deporte y tal. Y me han invitado. La cosa es, el otro día me llegó un mail de Lululemon por Casabarre. O Casa Barre por Lululemon. Y la cosa es que odio el barre. En plan, odio el barre. Es como en B3B lo hacemos. Bueno, cuando iba, tengo que volver. Que es bici, boxeo y ballet. Entonces barre es como ballet en barra, pero no es ballet. O sea, es como súper intensa la clase. Os prometo que la odio. Yo soy más de un crossfit o un circuito de cardio. Que de esto, y eso que yo he hecho gimnasia rítmica toda mi vida. ¿Sabes lo que creo que me pasa? Que ya solo cuando voy a B3B, que son 15 minutos, como que se me cargan las piernas y ya me quema, me empieza a quemar muy rápido. Por una parte es bueno, pero por otra es que no lo soporto. O sea, tengo el cuádriceps como tan duro ya, que a la mínima, que hago un poco, se me carga un montón y literalmente las rodillas, las piernas me tiemblan así. Pero muy genial, a ver si soy capaz de grabarlo. Pero, por ejemplo, cuando fui al viaje con Armani que hicimos yoga, hubo un momento que estaba yo con Gabriela, nos empezamos a mear de la risa porque mi rodilla estaba temblando, o sea, temblando. Es como que tengo fuerza en las piernas, pero se me. Eso, me quema muy rápido, entonces lo paso muy mal. Y si ya lo paso mal cuando voy a B3B, que son 15 minutos, en esto que es una clase entera, no lo puedo ni imaginar. Entonces yo estaba por decir que no. Y María. La de la agencia, venga, sí, que es marcaza tal, de quién, no sé cuántos. Y escribió el mail. Carleta está muy ilusionada por ir, tiene un montón de ganas. Y yo, en plan, ninguna. Ninguna. No porque no me guste la marca, sino porque uf, es que lo paso fatal. Lo paso fatal. O sea, ojalá me gustase ese deporte. A ver si yo le cojo el gustillo. También voy a tener hoy unas agujetas porque hace tanto que no hago deporte. Voy a morir. Pero bueno, va a merecer la pena porque vais a flipar el sitio donde vamos a hacer ejercicio. Eso sí, me voy a espabilar un rato, ¿eh? Porque seguro que hace frío. Me voy a morir. Ay, todo mal, chicas. Todo mal. Pero bueno, por lo menos voy buenísima. Así que nada, voy a terminar de tomar el café. Me hago el pelo. Me lavo la carita. Y salimos. Acabamos de terminar la clase, no sabéis qué guay, qué agotador, y ahora mismo no somos capaces de bajar las escaleras. Pero entonces, no, doy fe, o sea, me tengo que agarrar. Yo creo que no es por ahí. Ahora sí que sí, buenos días, aunque ya os las he dado. ¿Habéis visto lo heavy que ha sido en un helipuerto la clase de barre? Hemos acabado muertas. No de sudor, sino de que no sentía las piernas. Estábamos bajando las escaleras, como os dije, y no podía con las piernas. Literalmente, me temblaban así. Pero nos han dado un conjuntito, porque lleva como unos leggings negros, y nos han dado un conjunto de Lululemon que me encanta. Lo llevo puesto. Lo que pasa es que también me puse la sudadera, porque hacía un frío ahí arriba. Pero bastante guay. Tengo que seguir haciendo ejercicio, porque si no, voy a volver a tener agujetas. Mañana me voy a morir, pero tengo que seguir haciendo. Pero a ver cuándo, porque mañana no puedo y el jueves me voy a Alemania. Ah, bueno, claro, mañana es jueves. Mañana me voy a Alemania, entonces allí no voy a poder hacer ejercicio. Cuando vuelva a hacer ejercicio, volveré a tener agujetas, así es la vida. Pero voy a enseñar los conjuntos, bueno, el conjunto. El legging es este, me encanta el color.
y la textura. Sobre todo que es súper cómodo, parece literalmente que no llevo nada. Y parece que tengo culo y pierna y todo. Y después este top, que es blanco y por dentro beige, que me encanta. Y esta camiseta porque hacía frío y es de estas como transpirables. Súper gustosa, la verdad, o sea, todo súper gustoso. Y también nos dieron este termo súper guay, que me parece buenísimo. Me acabo de duchar, no me he lavado el pelo porque lo tengo bastante limpio y tampoco he como sudado porque hacía bastante frío. Así que me lo he lavado ayer. ¿Me lo lavé ayer? Sí. Así que como está un poco plof, después le echaré champú en seco porque tengo dos eventos por la tarde. Uno a las 5:30 y otro a las 8:30. Tengo que grabar ahora bastantes cosas, facturas, organizar mi día de hoy y de mañana, porque mañana me voy a Alemania. Así que tengo que ver bien la agenda. Pero como también tengo que grabar unas cosas, pues me voy a maquillar. Así de paso ya me quedo maquillada para el evento de las 5:30. Para el de por la noche, el de las 8:30 es cena. Entonces me arreglaré más. Y me haré algún retoque. Pero me voy a maquillar ahora un poquito. Así ya me queda listo. Esto es crema hidratante. Me he hecho esto de Clinique para dar un poco de colorcito. Porque ya se me está yendo el moreno de verano. O sea, ya no tengo. En verano me pongo negra. Lo habéis visto en los vlogs, en Instagram, TikTok y todo esto. Que me pongo bastante morena. O sea, es como que en invierno soy súper blanquita. Pero en verano me pongo negra. Pero también se me va muy rápido. Si no tomo el sol, se me va súper rápido. Entonces quiero tener un tonito de color. Y me echo esto. A veces lo mezclo con la crema hidratante. Y otras veces, como ahora mismo, me lo pongo por encima. Básicamente porque me he olvidado de mezclarlo. Así, tienes que extenderlo bastante bien porque a veces quedan como pegotes y esto ya es otra cosa, o sea, ya tengo un tono, no estoy morena como en verano, ojalá, pero ya es otra cosa. Ahora voy a poner un poco de corrector en las ojeras. Hombre, ya que tengo que grabar algo, puedes estar un poco decente. Por aquí me veis sin maquillar muchas veces. Y tampoco pasa nada. Y ahora voy a echar la base de Armani, la Luminous Silk, que me encanta. Ahora que todavía tengo un tonito de morenito y como me pongo lo de Clinique, estoy utilizando el tono 5.5, que en realidad en invierno utilizo el 4.5. Y es el tono perfecto este, o sea, flipo. Creo que es de las únicas bases que siempre me queda el tono perfecto. Además se extiende súper bien y tiene una textura como aterciopelada. Es como que cubre, pero tampoco un montón. Es luminosa, hidrata, me encanta. Creo que ahora mismo es una de mis bases favoritas. La de Yves Saint Laurent también me flipa. Pero como que las utilizo en diferentes ocasiones, ¿sabéis? Como que alguna la tengo más para el día a día, otra para un evento más tranquilito, otros cuando es como una cena más importante, una gala o algo así. Y que fusilo un montón de cosas. No sé de qué me las estoy tirando. Tampoco hago tantas cosas con mi vida. Pero bueno, que me flipan esas dos. La de Armani y la de Yves Saint Laurent. Y en el día a día no me suelo echar base, pero como en el evento que tengo a las 5:30 tengo que grabar allí, pues va a salir mejor, más monilla, la verdad. Y este sería el make-up final. Ahora tengo que recoger un poco la casa, vestirme y organizar mi vida. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. Bueno, he terminado de ordenar la casa, menos la mesa. Yo os dije que hoy tenía una cena con Jo Malone. Es la primera vez que hago algo con la marca, o sea, nunca me han enviado nada, nunca he ido a ningún evento, así que me apetece un montón, la verdad. Cuando me dijeron fue como, sí, o sea, sí, 100%. Y el dress code, bueno, es cena en un japonés, creo, y el dress code es black intense, así que ayer me pasé por Zara, no estoy desnuda, llevo algo puesto negro, lo que pasa que es de palabra de honor.
Así que ayer me pasé por Zara y vi una falda increíble y me la acabo de probar ahora. Sí que es verdad que tenía parte de arriba también la falda a conjunto, pero ese tipo de chaqueta como que me rayaba un poco porque siento como que ya la tiene mucha gente o la va a tener mucha gente. Entonces no me pareció como muy especial y solo me cogí la falda y la estaba probando ahora con un top que tengo negro, que no sabía si con este top negro o con una camisa negra. Pero así me gusta bastante, la verdad. Lo que sí, no sé si lleva el pelo recogido o pelo suelto. Pero creo que voy a llevarlo suelto. Tampoco me apetece arreglarme demasiado, demasiado. Así que lo llevaré suelto. Ahora me voy a hacer una tortillita francesa para comer, cargar un poco el móvil. Si no grabo la comida es porque tengo que cargar el móvil. A seguir con la tarde. Y mañana me espera hacer la maleta. O la haré por la noche. No creo. Siempre digo que voy a llegar pronto y después me lío, me pongo a hablar porque, como sabéis, no paro de hablar. Y al final llego tarde a casa. Que a ver si hago yo la maleta o la hago mañana. Cambio de planes. Voy a grabar ahora un vídeo que tengo que grabar para una campaña. Y después ya me hago la tortilla francesa. Me he puesto el albornoz para vestirme porque es en plan como de un look y tal. Así que, pues nada, lo voy a grabar. Y ahora ya me empieza a entrar el hambre y me voy a hacer la tortilla francesa. Vídeo grabado. ¿Cómo está bonito? El polen nuevo. Bueno, nuevo. Me lo llevé a Fashion Week, pero me flipa. Es marrón chocolate. Estoy obsesionada con este bolso. Me encanta. Y además cabe un montón de cosas. Mira qué. Me flipa, me flipa. Y además en este color concretamente. Os tengo que confesar que no he comido nada porque estoy como muy nerviosa. No sé por qué, porque no hay nada que me... O sea, de lo que tengo que hacer que me dé nervios. Ningún evento ni nada. O sea, tengo, pero no... no sé, sé que no estoy nerviosa por eso. Yo creo que es del cansancio acumulado y de los cafés. Que no sé por qué. Hay veces, no muchas, una cada no sé cuántos meses, dos veces al año, que el tomar café me pone muy nerviosa. Pero muy nerviosa a nivel de ganas de llorar. O sea, es raro. Pero me está parando. Y tampoco me he tomado tantos hoy. O sea, me he tomado dos. ¿Veis mis ojos? En plan, voy a llorar. ¿Qué me pasa? Estoy fatal. No quiero estar así. En plan, estoy tan nerviosa que no me aguanto. Y todavía queda mucho día. O sea, bueno, van a ser las 5:15. Tengo el evento a las 5:30. Pero me queda cerca de casa. No estoy entendiendo nada de mí ahora mismo. En plan, no me aguanto. Estoy insoportable del universo que estoy. Es como que apetece parar todo, echarme a dormir o llorar y desahogar. Pero es que no tengo nada por lo que estar triste para llorar. Ay, muy raro, chicas. Se me pasará. Espero que sí. Porque el día de hoy va a ser larguito. Y nada, ya me voy a calzar. Que me voy a poner estos zapatos. Me voy a calzar para irme al evento. Bueno, mala cara no tengo porque tengo que grabar. No me veo mala cara. Aunque yo me noté agotada. En definitiva, hacer ejercicio me sienta mal. No, que va. Venga, me voy. Tengo que espabilar. Y tengo que espabilar. Voy a intentar cambiar el chip y no estar nerviosa sin saber por qué. Ay, chicas. Bueno, y chicos, si me ve alguno, chico, porque sé que Francis, mi padre no, el único tío que sé que me ve es Francisco. Pues nada, que yo estoy mucho mejor, la verdad. En el evento he estado genial, súper bien. Chicas majísimas, éramos poquitas, picoteado, la mitad de una cookie. Nos han enseñado, que yo ya lo había probado, creo que las chicas no, el multipeptide, que me encanta. Es una leche hidratante, como de estas que llevan ahora, tipo glass skin, te deja la piel súper jugosa, hidratada, tal cual. Que yo voy a empezar a utilizarla todos los días de mi vida, básicamente, porque me ha hecho un estudio de la piel. Tengo que hablar calmada, porque después me decís que hablo muy rápido. Y me han dicho, yo siempre decía, tengo la piel mixta, porque no sabía cómo la tenía, entonces, para no decir ni seca ni grasa, decía mixta. Y me han dicho las chicas, tienes
labial seca, te hace falta hidratación. No me salen granitos ni nada de eso. Me han dicho que, ojito con las arrugas. Y yo en plan, ¿cómo? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, por aquí me las noto un poco. También te digo, tengo 25 años, es normal que de repente pues algunas me empiecen a salir. Pero toda la gente que me ha maquillado alguna vez o así, o alguna limpieza facial, siempre me han dicho, tienes la piel súper bien, no sé qué, guau, qué pasa de piel, no sé qué. Igual que con el pelo, qué pasa de piel, qué pasa de pelo. Y ahora la verdad, las veces que me han hecho el estudio en el pelo, tengo, bueno, ahora ya no, porque utilizaba unos shampoos de Freshly. Una escamación tenía una vez que me pusieron como un aparatito. Terrible. O sea, se verá bonito por aquí, pero por el cuero cabelludo, fatal. Y la piel, pues debe ser lo mismo. Se verá bonita así, sin nada, porque no me salen granos. Muchas veces. Alguna vez aquí, obviamente sí que me veis con algún granito, pero no soy en plan de acné, ¿sabéis? De repente sale uno aquí o alguno ahí, pero sin más. Y la chica hoy me dijo que ojito con las arrugas. Y yo. Y después le tiraron lo mismo a una chica que tenía 30 y pico. Tenía yo peor lo de las arrugas que la chica de 30 y pico. O sea, que me sacaba 10 años o 12. O no, menos, pero casi 10. Y tenía la piel peor por las arrugas. Debe ser de la felicidad de sonreír. Porque justo me lo. Como que el aparato lo pusieron aquí. Entonces es de sonreír. Es que sí es su seña. No son las arrugas. Total, que ya lo estaba utilizando esta semana y pico pasada, pero ahora lo voy a utilizar todavía más, la verdad. Me dijeron que las arrugas y eso es falta de colágeno. Y justo me han mandado una máscara con una luz que lo que hace es producir más colágeno. Así que es el momento perfecto para que empiece a utilizar esa máscara. Que no sé si me grabé el otro día, que ya la llevo utilizando 2 días, pero si no, un día os lo enseño, porque es que yo creo que hoy, como tengo el evento por la noche tal cual, no me voy a acordar. Que al final siempre os digo que os voy a grabar X o que os voy a enseñar y nunca lo hago, así que no lo voy a decir porque me voy a olvidar. El caso, que son las 7:30, en 1 hora tengo el otro evento de Jo Malone, una cena. Tenemos que ir vestidas dress code black intense. Ya sé lo que me voy a poner, me lo he probado antes, pero no os lo he enseñado. Y voy a retocar el makeup, tampoco me voy a matar mucho, ¿eh? Me voy a poner corrector, un poquito más aquí. Vale, chicas, ya estoy lista. Estoy con la luz apagada y un foco porque he grabado ahora un Get Ready With Me. Mirad el maquillaje que me ha quedado. Así a oscuras con el foco se ve mucho mejor. Me he puesto pendientes de Pandora, anillitos de Pandora, excepto el de mi abuela de siempre. Este top negro. A ver si se ve la falda. Es como que tiene dos texturas. Zapatitos de Redondo Brand. Martinelli por Redondo Brand. Bolsito Jacquemus y ya estoy lista. Ahora me voy a pedir un Cabify, un Uber o algo de esto. Mis amigas siempre llegan tarde. Bueno, la gente en general suele llegar tarde. A mí me pone muy nerviosa llegar tarde, así que a ver si llego puntual. Me pone nerviosa hasta llegar 5 minutos tarde. No sé por qué soy así, porque me estreso. No sabéis qué guay. Acabo de llevar la mesa flipante. Un montón de gente que yo no conocía absolutamente de nada, pero que sé que son gente súper top. En plan de TikTok tal. Y yo ahí. Yo ahí. Después sí que había niñas que sí que pues ya conocía. Que también son súper top, pero que ya conocía. Y algunas son mis amigas. Tan agradecida de estar ahí. Me hice unas fotitos bastante guays. Voy a desmaquillar esta carita. Piel ya súper limpia. Que además, el evento de Freshly al que fui, no grabé mucho porque tengo que grabar una campaña. Que una de esas campañas ya la subí a TikTok. Bueno, ella habrá subido también el Reels. Es de el Ida Milk.
Creo que estoy espesa. Creo que ya os lo dije. Pero mirad cómo deja la piel, qué glow. Me encanta. Me voy a cambiar y a mimir. Pues nada, chicos, hasta aquí mi día de hoy. Estoy reventada. Espero que os haya gustado mucho, o por lo menos que os haya entretenido. No sé si he grabado mucho los eventos o no. Yo siempre intento grabaros un poco. Tampoco demasiado, para poder disfrutar con la gente con la que estoy, conocer a más gente, hablar con los de la marca y no estar grabando yo todo el rato. Por eso grabo clips en vez de estar hablando, ¿sabéis? Para también estar presente en los eventos, ya que tengo la suerte de ir y de poder disfrutarlo gracias a vosotras y pues disfrutarlo de verdad y grabároslo, pero no estar como todo el rato grabando. Así que nada, que espero que os haya gustado, por lo menos que os haya entretenido. Me voy a dormir muy feliz, muy cansada y con ganas de Alemania, que me voy mañana. ¡Qué ganas!